Una precisión, señor Shimabukuro, usted ya eh, eh, ha entregado todas las evidencias o pruebas que eh, involucran en este caso a la presidenta. Por Dina su, Boluarte. Por supuesto. ¿Qué tipo claro. de pruebas son? Todas las pruebas, audios, fotografías, chat, documentos. ¿Sobre los aportes también? Todo. ¿Audios por, directamente con ella? Claro, por supuesto. ¿Audios suyos con Dina Boluarte? Claro, conversaciones de chat. ¿Cuál es el tenor, por ejemplo, de alguna conversación importante que ha entregado? Yo no podría ahorita difundir eso porque está en una investigación. ¿Pero se trataría de dinero? Pronto saldrá a la luz, ¿no? ¿Sí? La verdad va a salir a la luz, así como está saliendo poco a poco todo lo que están haciendo este poder nefasto, ¿no? De gobierno, usurpador, genocida, que prácticamente se pusieron de acuerdo para sacarlo al presidente Castillo. Y yo creo que pronto, pronto, saldrá el presidente Castillo en libertad, porque prácticamente quien lo hace la detención. Quien emite el documento de la prisión preventiva hoy en día pertenece a una organización criminal. Entonces, eso está... Prohibido en este país. ¿Cómo me va a juzgar una fiscal usted, de la Nación? Usted está, usted está juzgando perteneciendo, o dicho, a una presunta organización criminal. Usted está criticando, por ejemplo, a congresistas que están en investigaciones, ¿cierto? Correcto. Que no tienen eh, autoridad, diríamos, para ejercer no el tiene, cargo. No el señor Pedro Castillo también está siendo investigado y juzgado. ¿No está en la misma condición? Está siendo... Usted dice que está indebidamente. ¿no? que ha habido un golpe de Estado. En realidad, quien intentó hacer el golpe de Estado fue Pedro Castillo. Bueno, eso es. Un mensaje del 7 de, de diciembre. Cuando no había motivos para cerrar el Congreso eso es lo que usted está diciendo pero podría ser una proclama lo que se ha dicho y simplemente ha sido un, todo Yo un complot y una conspiración la co correcto, lo lo y lo una conspiración la constitución. la constitución dice que un golpe de Estado es levantarse en armas estimado, y el presidente nunca se levantó en armas más bien lo apuntaron con pero, un y, arma disolución no del Congreso sin el llamado a las fuerzas armadas no. a las instituciones, no. a las agrupaciones a los ronderos Por eso, es eso es una proclama solamente, pero no es un golpe de Estado pero señor, e intenta disolver el Congreso intenta, de manera usted lo ha dicho, intenta es que eh, evidentemente pero no lo lo contó hice. con el apoyo va, no, es sale nunca, nunca, nunca hubo apoyo, nunca coordinó con las Fuerzas Armadas, ni con los congresistas ni con los ministros, ni con los ronderos nunca se reunió, ¿Cómo nunca eso? planeó para poder ejecutar un golpe de Estado porque los mismos eh, generales y las mismas personas de la institución han salido a hablar que nunca hubo una coordinación y todas las denuncias sobre presuntos actos de corrupción en ese sentido si hay pruebas no está en la misma situación si hay pruebas técnicas. si hay pruebas la fiscal tendría que demostrar como hoy en día la, la fiscal suprema está demostrando que si sí hay pruebas en contra de la señora Patricia Benavides y algunos no, congresistas pero le hablo sacando caso de documentos Castillo, le hablo pero caso no hay, de hasta Castillo. el día de hoy no sacan pruebas están en la, en la investigación en investigación pero no hay pruebas pero sin embargo, si sí hay pruebas en contra de la señora Patricia Benavides, de la señora Dina Baluarte. ¿Eso también está en investigación? En investigación, pero con pruebas que están saliendo a la luz. Audios, videos, chat. Eso se llama pruebas. Del señor presidente de la República hasta el día de hoy no sale ninguna prueba. Bueno, y eso bueno. le hace creer que va a salir libre. Por supuesto, tiene que salir libre, ¿no? Bueno, es opinión suya. Bueno. Eh, muchas gracias, señor. Gracias a usted. Por su presencia en los estudios de RPP. Sí, gracias, también gracias Ay, bueno. Al doctor Juan José Herencia. antes de los titulares eh, ya está en nuestros estudios el empresario Henry Shimabukuro quien es uno de los investigados por el ministerio público por bueno presuntos vínculos con un denominado gabinete en la sombra que operó durante el gobierno de Pedro Castillo él es eh, empresario constructor y además eh, fue Funcionario de la DINI, Dirección de Inteligencia. Lo acompaña su abogado Juan José Herencia. A ambos, por supuesto, le damos la bienvenida y les agradecemos por su gentileza. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor Chimabucuro? Buenas tardes, doctor Herencia. Buenas tardes. es un poquito más, por favor, al, al micrófono. Eh, a ver, eh, señor Chimabucuro, eh, ¿por qué usted eh, decidió el día de hoy acogerse al silencio ante la Comisión de Defensa? del Congreso y también porque usted dice que su captura, su detención ha sido una cortina de humo. A ver, para empezar, el, el día 28 de esta semana yo me había percatado que dos vehículos y una moto de inteligencia me estuvieron siguiendo en la Panamericana, me estaba dirigiendo al centro de Lima, a la altura del puente de Atocongo, eh, me hace la intervención un vehículo del 105, donde solamente me pide mi documento de identidad, que es el DNI, no me dice el por qué me detiene, no me pide la licencia de conducir uh -huh. ni el documento del vehículo. Me va, le entrego mi DNI y se va detrás del patrullero donde habían vehículos de, de inteligencia. Posteriormente me dice que tengo una orden de captura y me lleva a, a la comisaría de Sagitario. En es la... decir, usted nos está diciendo que no se trataba de una intervención cualquiera. No, por supuesto que no, señorita. Eh, luego cuando estuve en la comisaría de Sagitario me hicieron el acta a la una con cuarenta aproximadamente se había terminado ya deberían haberme llevado al médico legista para posteriormente ponerme a disposición del requisitoria. sin embargo tuvieron que esperar que aparezca el comandante general Angulo con el teniente general Choi a las cinco y tanto de la tarde para hacer todo un show político y mediático ¿no? pero perdón, usted tenía una orden de grado de fuerza de parte del Congreso de la República Correcto. Para asistir. Por eso la detención. Por eso la detención. Uh -huh. Y a ver, eh, le preguntaba también, ¿por qué cree que su captura fue una cortina de humo? ¿O es una cortina de humo? Bueno, es una cortina de humo, ¿no? Por, ¿Por, todo, qué? por todo lo que está sucediendo. Los tres poderes del Estado que habían conspirado anteriormente para tirarse el gobierno del presidente Castillo, hoy en día están en una pugna de poder y de pelea, tanto la señora Patricia Benavides como la señora Chirinos como la señora usurpadora Dina Baluarte, se están peleando por el poder y están saliendo cada vez más pruebas y audios donde ellos pertenecen a una organización criminal. Claro, pero digamos, ¿qué pruebas tiene usted, señor Bucuro, para decir que se trata justamente de una cortina de humo? Correcto, el, es el día de ayer yo debía haber asistido a la comisión de Congreso, no querían recibirme, han esperado hasta el día de hoy, a la misma hora que la señora Patricia Benavides tenía una citación en el Congreso. De la ¿Qué comisión. argumentos no lo reciben en el Congreso? No querían recibirme, simplemente. El, incluso el magistrado, donde yo estuve detenido, se incomodó, dijo, bueno, yo ya cumplí con mi trabajo, se lo entrego en el Congreso y ustedes vean, no han querido recibirme. Hoy día, cuando ha terminado la comisión, terminó la comisión con la señora Patricia Benavides, en el mandato del magistrado dice, pónganse en libertad una vez que termine la sesión del Congreso. Sin embargo, la señora eh, Chirinos, ordenó a la policía que me vuelvan a arrestar ella no es juez no es magistrada y me volvieron a ingrietar para llevarme del nuevo al juzgado y eso es ilegal incorrecto abuso del poder ya pero usted dice que o sea eh, quiero entenderlo usted dice que lo programan para hoy eh, para tapar la atención en el caso de patricia benavides Correcto. Uh -huh. pero cómo así saca usted esa conclusión o sea porque todo coincide en la fecha y en la hora ya pero estamos hablando de la Comisión de Defensa, que era la citación que usted tenía. Claro, por supuesto, pero pues la señora Patricia Benítez también tenía que asistir a la otra comisión. Pero claro, ya había... Pero donde no asistió, claro, donde no asistió, pero el lente el de la prensa se enfocó en, solamente en, en, en mi persona. No, eh, permítame decir, disculpe que le, que le diga eso, pero eh, todos los medios han estado... En la cobertura de eh, la Comisión de Fiscalización, señor Pero Hasta que terminó, ¿no? De ahí obviamente, todo terminó obviamente, la comisión, obviamente, obviamente ¿no? ¿no? tienen que ir. Pero un... nece o sea... se necesita, usted sabe cómo es el gobierno, cómo maneja el aparato del Estado, se necesita mucha cortina de humo para tapar todo lo que está sucediendo. A ver, nos dice Cortina de Humo en su citación para hoy en el Congreso de la República en la Comisión de Defensa. Nos dice también que había un seguimiento y que por eso se le interviene en el puente claro. Tocongo uh -huh. en San Juan de Miraflores. ¿Cuáles son las pruebas? Las pruebas están... Más allá de, de lo que usted diga que todo coincide. Muchas veces puede coincidir, pero y se requiere siempre una prueba. Bueno, ellos, ellos alegan que mi situación de detención... Eh, estaba desde junio, sin embargo, en varias oportunidades a mí me han detenido en la calle, como cualquier ciudadano, me han pedido mi documento de identidad, yo lo he presentado y no figuraba orden de captura. porque justo el día 28 aparece en el sistema? Pero lo que lo que sí, eh, 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 y lo digo con toda franqueza, señor si no, si Chimabacuru, me parece. Quizás discutible es su argumento de que esto es una especie de, de, de cortina de humo y que se le coloca a usted en una citación al mismo tiempo que la fiscal de la nación, Patricia claro, Benavides. Bueno. O sea, eso no le parece muy subjetivo. Bueno, o sea, es una es es... apreciación, ¿no? Es lo que yo percibo. Pero para decir algo más... así tan serio como cortina de humo hay que tener pruebas. O sea... ¿Para qué va un comandante general de jefe de la máxima entidad de la policía y el segundo a mando? A la comisaría Sagitario, solamente a tomarse una foto conmigo y a salir a declarar que, que ya me capturó. Ajá. ¿Eso qué es? ¿Pero ¿Es la labor de la policía? No, de la policía. ¿Y qué es el comandante general ahí? Eh? O sea, que tan importante soy para que vaya a verme y el segundo mando. Bueno, usted ha sido uno de los aportantes sí, a la campaña de la quien si es, es ahora la presidenta, si viene Boluarte y en su momento si Pedro Castillo, si que solamente, también es, en la si solamente es una orden de captura, debían haberme llevado inmediatamente al, a, al sistema que corresponde. ¿Y por qué se niega a declarar en la Comisión de Defensa? Porque yo no tengo nada que declarar. Mucho menos las preguntas que hace la señora Patricia Chirinos, ella está pero ella es la presidenta de la comisión de bien. defensa, por lo tanto la encargada supuesto, de hacer las preguntas. Puede hacer millones de preguntas, yo también tengo el derecho de guardar silencio, y tampoco le pensaba contestar, porque ella está siendo investigada ante la propia fiscalía que pertenece a una organización criminal conjunto con, liderada con la fiscal de la nación. Entonces, ¿con qué derecho, con qué moral ella me va a venir a hacer preguntas? Ya, pero también le preguntaron a usted otros congresistas. Que también congresista pertenecen a Aragón. Claro, que también eh, está José involucrado. Cueto que, por supuesto, y, y el el dijo, congresista bueno, José Cueto no me ha bueno, bueno, hecho ni una pregunta. Solamente el, el congresista Aragón, que, y que también. bueno, aquí al y y congresista que, que habla, La única congresista que yo he visto ahí que prácticamente se le podría llamar señora congresista es la, la doctora Susal Paredes, ¿no? Que no me ha hecho ni una pregunta, pero los demás congresistas yo no tengo por qué contestar. Si están ella le hubiese hecho la pregunta, sí contestaba. Por supuesto, porque no está es? involucrada en ninguna investigación. Eh, los demás están investigados. No ya. puedo, ¿con qué moral usted? me pueden hacer preguntas a mí? Ok, pero es una cuestión de eh, también, y eso hay que aceptarlo, eh, respetar la institucionalidad por del Congreso, supuesto que por supuesto por más respeta. que usted tenga discrepancias con eh, una parlamentaria, por, supuesto por supuesto más que comportamiento, pero hay que respetar la institucionalidad del Congreso, ¿no le parece? ¿Y ellos lo respetan? No lo respetan, ellos mismos no lo respetan. Entonces, ¿cómo piden a, a un ciudadano que lo respeten? Ellos no respetan ni a la población ni a la institución. Entonces, yo, yo no debo respetarlos tampoco. No hubiese sido mejor el responder para aclarar todo lo concerniente porque. Las... En el caso del Congreso de la República, eh, usted ha acudido a declarar sobre sus viajes en el avión presidencial con destino a Chiclayo en junio del 2022, donde se presume que habría viajado con el sobrino del ex mandatario, con el señor Fray Vázquez Castillo. Y este último ya, a se ver, entraba en calidad, para, prófimo, ¿no? O sea, para ese, para, para, ese detalle, para decir, o sea, a ver, ¿podría usted aclarar este tema? A ya ver, que no lo aclaró en el ya, Bueno, ya que no lo aclaré, lo puedo aclarar acá. El señor Fray Vázquez Castillo nunca viajó con nosotros, y eso se demostró porque la Fiscalía luego fue a intervenir, el grupo número 8, pidió las cámaras de seguridad, y nunca estuvo Fray Vázquez, estuvo sus otros sobrinos. O sea, el señor Freiva que nunca viajó con nosotros. Y las demás preguntas no tenía por qué contestarlo, porque ya hay una carpeta reservada que la propia fiscal Marita Barreto, la fiscal Kelina Janampa, la fiscal Susan Cari ya me han hecho las preguntas y yo ya he respondido. ¿Usted ha colaborado con la fiscalía? No, yo no colaboro, señorita, yo respondo solamente las preguntas. ¿Y ¿Ha entregado que me hacen. información como lo señaló hace unos meses? Estando aquí, lo recuerdo perfectamente. Yo entregué, Usted yo, dijo, yo, yo pronto entrega, voy a entregar información, documentos a la fiscalía. Por supuesto, pero todo en contra de la señora Dina Baluarte. Sí, la entregó. Por supuesto. Que la fiscalía lo tenga guardado es otra cosa. ¿Y se ratifica como su aportante de campaña? Me ratifico. Yo siempre le he dicho que sí. Ella creo que hace poco en los medios salió a decir que no tenía ni para el pasaje. Por supuesto, nunca tenía plata ni ni para el pasaje ni, ni para la gaseosa. ¿Ya recuerda lo cuánto dinero yo? le dio más o menos a la campaña de, Todo, de Pedro Castillo y de Dina Boluarte? No, diga Pedro Castillo y nunca portaba al presidente Castillo. No a a persona, la señora de Dina y solo Boluarte, de Dina sí, Boluarte. por supuesto. Yo solo ¿Le lo dio dicho. directamente dinero? Por supuesto, ya, ¿Directamente es, yo ya, yo ya he declarado todo, y mis aportes, están bancarizados, están con factura, Todo está en una carpeta que yo he declarado. Sí, ya sé, pero ¿cuánto aportó la campaña? Es que tendría que pedir la carpeta. Mm, un cálculo. Un cálculo, ya se tendrá que ver en su debido momento, saldrá a la luz, ¿no? ¿Y por qué ella niega su.? Su relación con, o sea, cercanía con usted. Imagínese, ¿no? Ella niega mi cercanía, sin embargo, en mi carro iba la señora Dina Baluarte adelante, su hermano Nicanor atrás, íbamos de aquí para allá, los llevaba, viajaba en el avión a mi costado, íbamos de viaje, yo era el que cubría todos los gastos. Pregúntenlo a la señora, ¿por qué me niega más bien ahora? La hipótesis fiscal es también la siguiente: usted. Usted fue parte de una especie de plan para un sistema de inteligencia paralelo. Esto con el fin de vigilar o hostigar a los enemigos de Pedro Castillo. Hostigar no, no, es una palabra creo que fuera de contexto. A las personas no se les puede hostigar ni administrar como lo está haciendo este gobierno. ¿no? Simplemente es la hipótesis es, fiscal. Claro, el no, hipótesis no, 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 fiscal, no lo digo yo. Claro, que solamente era para detectar, solamente. Se detecta y eso es todo. O sea, ¿existió ese ¿nunca existió, plan paralelo? Nunca existió plan paralelo. Nunca pues hubo, ¿Ese sistema nunca, inteligencia? Nunca hubo otro sistema de inteligencia. No puede haber otro sistema de inteligencia porque aquí en el Perú la, el sistema de inteligencia que la dije y la Dini ya lo hubiesen sabido. ¿Y de qué clase de apoyo entonces estamos hablando? Porque a sí, usted eh, lo que le ofrecen es eso, ¿no? Formar parte de un grupo de apoyo, ya llamémoslo así. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué me ofrece? Disculpe. La presidenta Dina Boluarte. Ella me ofrece cuando se termina cuando se termina la segunda vuelta y ganan gana las elecciones. Mm -hmm. Ella me ofrece para pertenecer a un grupo paralelo de apoyo y soporte para ella, para su gestión como ministra, ministra del, del, del Ministro de Inclusión Social. Uh -huh. ¿Y su labor era, iba a ser cuál? A no lo sabía porque no lo, no lo acepté, lo rechacé. ¿Por qué lo rechazó? Porque. Eh, le pido, eh, señor Chimabucuro, disculpe, le pido por favor que nos espere un minuto. Ya, Tenemos que cumplir, cumplir con eh, la publicidad y luego retornamos nuestra conversación con usted, por favor. RPP, la voz de todo el Perú, con Henry Chimabucuro, ex eh, asesor de Pedro Castillo y según él ha señalado también aportante a la campaña de Dina Boluarte, la actual presidenta. Investigada en estos momentos, según se señala, por el uso eh, de las aeronaves de las Fuerzas Armadas por actividades no oficiales. Usted no acudió hoy al Congreso de la República, ante la Comisión de Defensa no declaró, hubo un altercado con el congresista Aragón. ¿Qué es lo que sucedió exactamente? Porque se habla de algunas amenazas y nos señala usted además que su salida en Marrocada es un tema que lo van a ver legalmente. Por supuesto. O sea, eh, en otras palabras, usted le lo retó a, a, a debatir, a terminar las cosas en la calle. No, yo creo que el congresista Aragón se asaltó, o le subió la presión o la preocupación porque su nombre y ha pedido figura en la relación de la organización criminal de la señora Patricia Benavides. Yo creo que él estuvo un poco nervioso, se saltó, me amenazó, me dijo que nos vamos a ver en la calle. Ahí está en el video, él es el que me ha amenazado. Lo que yo he visto en el video eh, es que él responde a una supuesta expresión suya, porque lo mira y dice: Ah, ya, ok, está bien, ya. Usted dice, debatamos en la calle, pues le acepto, debatamos en la calle. Eso de debatir, bueno, es un desafío. Bueno, eh, ¿Qué le dijo usted? ¿No le dijo nada? No le dije nada. Yo lo único que he respondido, cada pregunta que ellos me hacían, he respondido en mantener mi silencio. Él hizo un gesto y simplemente me amenazó, me dijo que nos veremos en la calle. Bueno, no sé de qué calle habla. Yo lo espero que me diga la dirección, la avenida, fuera del Congreso. Yo creo que el señor está un poco nervioso, se le ha subido la presión, está temeroso. Porque yo podré ser detenido una, dos, tres veces políticamente, posiblemente, pero no voy a ir preso como ellos. Ellos sí van a ir sentenciados cuando se les acabe el poder del Congreso. Pero usted dice, eh, a ver, usted dice, no les he respondido porque, bueno, están investigados por este tema. No pero ocurre que usted también está investigado. O sea, Correcto. usted sabe que una investigación no los hace culpables. Así es. No hay una sentencia. Por eso mismo. Eh, entonces, ¿no hubiese sido mejor para usted, eh, para usted digo, por el tema de la verdad y la transparencia, responder a las preguntas de los comunistas, si usted dice que tiene la razón. Es que esas preguntas ya me lo han preguntado en la Fiscalía. Pero es otro foro. Es, es, Pero este por es eso mismo. No, por ¿Es eso mismo. Usted está en la Fiscalía. Es que que, puede hacerlo, usted tiene derecho a guardar sí, yo silencio yo tengo el derecho de guardar silencio okay, en declararme en insurgencia en rebeldía ante un poder que no lo considero poder del Estado claro, pero hace instantes nos ha dicho que a las preguntas directamente de la Presidenta de la Comisión de Defensa, Patricia Chirino, sin embargo si otro congresista que usted considera eh, sí si le debería hacer preguntas ahí sí responde, por supuesto que sí las preguntas que se podrían contestar las otras preguntas que no se podrían no las puedo contestar, o sea todas las preguntas que le hicieron hoy no las podía contestar algunas sí y otras no. Ya, no quiso pero... responderlas. No quiso responder. ¿Y no va a colaborar, digamos, con la Comisión de Defensa? Esa es su decisión. ¿No ¿colaborar? va a responder? ¿No va a volver a acudir? Ya, yo he hecho mis declaraciones, todas las preguntas que me han hecho y más preguntas, ante la Fiscalía. Okay. Ya está en una carpeta fiscal reservada y enviciada. Yo quería hacer una pregunta al doctor eh, Herencia, Juan José Herencia, que es abogado de Henry Shimabukuro. Eh, eh, ha contado su patrocinado un incidente con Patricia Chirinos. Ustedes están pensando en tomar alguna acción legal contra ella? Bueno, sí estamos pensando en tomar una acción legal, ya que el comportamiento de la presidenta Patricia Chirinos para nosotros ha sido inapropiado, no. Eh, primero, este, empezando, no, que cuando yo, este, expuse, no, que mi patrocinado tiene el derecho de guardar silencio, no me cortó la palabra, ¿no? Y segundo, cuando mi patrocinado eh, termina la sesión, ha debido ser puesto en libertad de inmediata no tal como lo indica la resolución emitida por el 19 de Juzgado de Investigación Preparatoria por el señor magistrado. ¿Y qué ocurre ¿no? lo en este momento? Eh, la, la presidenta Patricia de Chirinos indica, señala, no que a mi patrocinado lo lleven eh, no esposado, así como vino. ¿Es ella quien da la orden? Claro, se le escucha, ahí está en el video, ahí está, deja constancia, deja constancia en el video. ¿Qué medidas va a tomar legalmente? Bueno, vamos a poner la denuncia hasta la instancia correspondiente, ¿no?, ante la Comisión de Ética. Una precisión, señor Shimabukuro. ¿Usted ya eh, eh, ha entregado todas las evidencias o pruebas que eh, involucran en este caso a la presidenta? Por Dina Boluarte. Por supuesto. ¿Qué tipo claro. de pruebas son? Todas las pruebas: audios, fotografías, chat, documentos. ¿Sobre los aportes también? Todo. ¿Audios por... directamente con ella? Claro, por supuesto. ¿Audios suyos con Dina Boluarte? Claro, conversaciones de chat. ¿Cuál es el tenor, por ejemplo, de alguna conversación importante que ha entregado? Yo no podría ahorita difundir eso porque está en una investigación. ¿Pero se trataría de dinero? Pronto saldrá a la luz, ¿no? ¿Sí? La verdad va a salir a la luz. Así como está saliendo poco a poco todo lo que están haciendo este poder nefasto, ¿no? De gobierno, usurpador, genocida, que prácticamente se pusieron de acuerdo para sacarlo al presidente Castillo. Y yo creo que pronto, pronto, mm. saldrá el presidente Castillo en libertad porque prácticamente quien lo hace la detención quien emite el documento de la prisión preventiva hoy en día pertenece a una organización criminal. Entonces eso está prohibido en este país. ¿Cómo me va a juzgar una fiscal usted, de la nación? Usted está, usted está juzgando perteneciendo o mejor dicho, criticando, a una presunta organización criminal. Usted está criticando, por ejemplo, a congresistas que están en investigaciones, ¿cierto? Correcto. Que no tienen eh, autoridad, diríamos, para ejercer no el cargo. Tiene, no tiene moral. El, el señor Pedro Castillo también está siendo investigado y juzgado. ¿No está en la misma condición? Está haciendo... Usted dice que está indebidamente, ¿no? que ha habido un golpe de Estado. En realidad, quien intentó hacer el golpe de Estado fue Pedro Castillo. Bueno, eso con un es. Un mensaje del 7 de diciembre, cuando no había motivos para cerrar el Congreso. Eso es lo que usted está diciendo, pero podría ser una proclama lo que se ha dicho y simplemente ha sido un, todo un complot y una que dice conspiración. La co correcto, lo y lo una que dice conspiración. La Constitución. la Constitución dice que un golpe de Estado es levantarse en armas, estimado. Y el presidente nunca se levantó en armas más bien lo apuntaron con pero, un arma disolución no diso diso del Congreso sin el llamado a las fuerzas armadas a las instituciones uh -huh. a las agrupaciones a los ronderos por eso, ¿qué es eso es una proclama solamente pero no es un golpe de estado pero señor, eh, intenta disolver el Congreso intenta, de manera... Usted lo ha dicho, intenta. Es que eh, evidentemente Pero no lo contó lo con el apoyo, ¿va? Nunca hubo apoyo, nunca coordinó con las Fuerzas Armadas, ni con los congresistas, ni con los ministros, ni con los ronderos, nunca se reunió, ¿Cómo asegura nunca eso? planeó para poder ejecutar un golpe de Estado, porque los mismos eh, generales y las mismas personas de la institución han salido a hablar que nunca hubo una coordinación. Y todas las denuncias sobre presuntos actos de corrupción, en ese sentido, si hay pruebas, no está en la misma situación, si hay pruebas, técnicas. si hay pruebas, la fiscal tendría que demostrar, como hoy en día la, la fiscal suprema está demostrando que si sí hay pruebas en contra de la señora Patricia Benavides y algunos no, congresistas pero le hablo sacando de documentos, Castillo, pero le hablo no de Pedro hasta, Pedro hasta el día de hoy no sacan pruebas. Están en la investig en investigación, en investigación, pero no hay pruebas. Pero sin embargo, si sí hay pruebas en contra de la señora Patricia Benavides, de la señora Dina Baluarte. ¿Eso también está en investigación? En investigación, pero con pruebas que están saliendo a la luz. Audios, videos, chat. Eso se llama pruebas. Del señor presidente de la República hasta el día de hoy no sale ninguna prueba. Bueno, y eso bueno. le hace creer que va a salir libre. Por supuesto, tiene que salir libre, ¿no? Bueno, es opinión suya. Bueno. Eh, muchas gracias, señor. Gracias Gerardo a usted. Por su presencia en los estudios de RPP. Y gracias, Iguale. también gracias, Al doctor Juan José Eres.